en Venezuela, el movimiento estudiantil, que aún no se ha dado un nombre oficial, ¿no? Uno que lo dice en resistencia, que es lo mismo, resistencia es opor, es lo que significa opor. Entonces, eso es una copia exacta. Ellos utilizaban hasta igualito el puño derecho de opor, igual. Luego de que eso fue como criticado, denunciado por nosotros, abrieron la mano. OTPOR es un movimiento liderado por estudiantes, que gracias a una imagen desvinculada de los políticos tradicionales, consiguió unificar a la oposición y derrocar al gobierno serbio en el año 2000. Inicialmente un grupo minoritario, se transformó en una fuerza política determinante, a través de una elaborada estrategia que contó con un importante apoyo externo. El éxito político de OTPOR ha permitido desarrollar y exportar una nueva estrategia para cambiar gobiernos en todo el mundo. Es inspiración lo que fue, por ejemplo, OTPOR en Serbia, ¿no? Y por eso estuvimos allá, porque queríamos tener contacto con ellos y hablar con una persona que ya pasó por lo de nosotros y decirle, mira, yo estoy en esta situación, no sé qué hacer, ayúdame. Existe todo este modelo, este guión que fue implementado en Serbia, en Ucrania, de estas revoluciones de colores, donde hay caras frescas, juveniles, estudiantes, que salen con un mensaje de no violencia, de paz, de democracia, y resulta efectivo en esos países. Basado en esos modelos de Serbia, Ucrania, o sea, la revolución de colores, comienzan a trabajar eso aquí. Mandan a entrenar estudiantes en el Instituto Albert Einstein, la Universidad Tufts y su Fletcher School, que entrena también a estos activistas en las técnicas de Gene Sharp, o sea, las acciones no violentas, y intentan pues asesorarlo. Bueno, mira, desde hace como 3 años, el gobierno de los Estados Unidos, a través de 2 entidades en particular, la USAID, que es la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos, y la otra siendo la NED, el National Endowment for Democracy, han venido haciendo convenios y dando cierto financiamiento a diferentes universidades aquí en Venezuela y proyectos dentro de esas universidades, programas. Ya ha habido golpe de Estado, sabotaje económico, que han fracasado. Entonces, en eso comienzan también a vincularse con esto universidades y movimientos estudiantiles. Son de formación de líderes estudiantiles en los valores democráticos, según la USAID, según el Departamento de Estado. Es que eso no lo cree nadie, no lo creen ni siquiera los propios seguidores del oficialismo. No hay movimiento que luzca y que sea además más genuinamente venezolano que uno que encarna jóvenes estudiantes, donde hay muchachos que tienen todas las procedencias sociales de todos los rincones del país. Las organizaciones que trabajan para la democracia a nivel mundial reciben financiamiento internacionalmente, no solamente de Estados Unidos, sino también de Finlandia, de Noruega, de Alemania, de las distintas organizaciones que existen a nivel mundial. La National Endowment for Democracy financia también organizaciones a lo largo y ancho de todo el mundo. En ese sentido, Súmate ha puesto la orden, no solamente del movimiento estudiantil, sino de todos aquellos sectores a quienes les interesa el desarrollo, el fortalecimiento y la defensa de la democracia a lo ancho y largo del país. Lo importante es que hemos entendido que los problemas de los venezolanos los tenemos que resolver los venezolanos. Los estudiantes venezolanos cuentan también con el apoyo del Partido Popular de España, su organización juvenil Nuevas Generaciones y la Fundación FAES. Se enfrenta toda una cultura de cientos de años que en Venezuela se ha ido amalgamando. Bueno, pues yo estoy aquí para decir a los venezolanos que quieren la normalidad y la libertad que no están solos, ¿no? Que los europeos, eso bueno. Eso muy bueno. Muchas gracias. Europeos estamos pendientes de lo que está pasando en Venezuela, que estamos sufriendo con lo que está pasando en Venezuela, que es una extraña situación, que es un tipo de totalitarismo que rechazamos
porque no tenemos nada que ver con él, los europeos. El desarrollo de los acontecimientos nos permite sospechar que el movimiento estudiantil venezolano se ha inspirado en el guión aplicado en las revoluciones de colores. Un guión cuyo propósito final es el derrocamiento del gobierno. La cuestión que queda por resolver es si los estudiantes estarán satisfechos con su momentánea victoria, o si buscarán seguir el guión hasta sus últimas consecuencias. Lo que nadie pone en duda es que ya son las nuevas caras de la oposición. Es evidente que hay nuevas caras que definitivamente ocupan los espacios de opinión, los espacios públicos, la prensa, la televisión, la radio, los programas de opinión, de análisis, están siendo ocupados en un porcentaje muy importante por esta figura. Yo creo que hay una cuestión que se ha venido engendrando, una cuestión natural de todos los dirigentes políticos, es que no se le ha hablado con la verdad al pueblo. Yo creo que eso es una de los primeros de las premisas por las cuales nosotros quisiéramos llegar algún día al poder, es para hablar con la verdad del pueblo. Pero lamentablemente Venezuela es un país que tiene un pueblo con un 80% de pobreza, que está ligado totalmente con un pueblo ignorante, que no ha tenido acceso a la educación. Y bueno, los estudiantes hemos dado la cara en el país y hemos tratado de hacer esa bisagra entre una realidad y otra, y tratar de unir estos dos polos, estas dos realidades tan diferentes, que es la realidad del barrio y la realidad de la ciudad. Como aquí la mayoría del pueblo es pobre, humilde, moreno, negro, lo que sea, a lo mejor no tan educado como estos otros sectores, opositores, lo subestiman. Tanto como siempre han subestimado a Chávez. Estamos de regreso en TV Foro. Hemos visto un resumen del documental de David Segarra, Nuevas Caras, los mismos objetivos, que cuenta un poco la historia y el origen de este curioso movimiento estudiantil en el año 2007. Pero bueno, para comenzar el foro y darle la bienvenida y hacer la presentación de nuestros invitados, en primer lugar, Florencia Mujica, documentalista, actualmente estás por graduarte de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, realizadora del documental Guerreros del Arcoíris, el año 2007, vamos a estar conversando de ese tema, ese documental lo hemos pasado en Venezolana de Televisión. Y también formas parte como productora de La Taguara Fílmica. Bienvenida, Florencia. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad y bueno, vamos a debatir un poco y a conocer de qué se tratan estos movimientos estudiantiles nuevos que se han creado. En segundo lugar, César Trompis, estudiante de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana, miembro de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y miembro de la Red de Estudiantes por la Unidad de Nuestra América, REUNA. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esperemos de seguir desnudando este movimiento infame que se levantó en Venezuela. Y bueno, también queremos agradecer la presencia del profesor Rubén Alayón Montserrat, sociólogo con estudios de posgrado en Economía Internacional, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, de la Escuela de Trabajo Social de la UCB, que la vemos en el documental, y coordinador de la Comisión de Estudios para el Programa de Formación de Grado en Economía Política de la Universidad Bolivariana. Muchas gracias, y a un año del asedio a la Escuela de Trabajo Social y del incendio aquel, vamos a recordar eso con mucha precisión, es una oportunidad. Bueno, fíjense, hemos visto este resumen del documental, es un poco más extenso, quisimos hacer una síntesis de los planteamientos fundamentales que se hacen allí. Creo que para iniciar el debate, la primera pregunta, y quisiera comenzar con el profesor, por su conocimiento, por su visión científica del problema. Se le ha vendido al país que este fue un movimiento espontáneo que surgió a raíz del fin de la concesión de Radio Caracas Televisión, y que como una suerte de generación espontánea, una gran cantidad de estudiantes de Venezuela se unieron a este movimiento. ¿Esa tesis es cierta? No, mira, los documentales lo demuestran clarito, que es la
cómo la mano del imperio está detrás de todo eso, ¿no? Y no es un cliché. O sea, ¿quién puede unir en el mundo a la derecha juvenil? Vamos a poner más claro. Es el imperio, a través de todas sus redes, porque ellos juegan en ese sentido, ¿no? Es indudable que el movimiento comienza a dar su cara cuando se le termina la concesión a Radio Caracas. Pero eso ya venía montado porque ya desde unos años antes ya venía cogiendo cuerpo. Es la característica central de este movimiento, que básicamente yo lo califico como el odio. Lo que tienen es un gran odio al otro, y sobre todo al otro cuando es pobre. Porque es que se ve con la rabia que dice. O sea, cuando ellos hablan sobre el otro, el pobre, para no decirle el chavista, hablan con odio. Entonces, y eso se ve clarito en, sobre todo cuando habla